Buenas tardes. Es para la universidad un orgullo compartir esta celebración con ustedes, a pesar de la pandemia mundial en la que se vive en estos momentos. Mi nombre es Karina Navarro y la Universidad de Artes Digitales ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia virtual de culminación de estudios de los ciclos 2020B, 2020C y 2021A. En la licenciatura en animación, licenciatura en producción audiovisual y licenciatura en ingeniería en desarrollo de videojuegos. A continuación, presento a quien nos honra con su presencia virtual en el Presidium Virtual, la profesora Laura Isabel Gómez Valencia, madrina de la licenciatura en animación del ciclo 2020B. El profesor Juan Pablo Gutiérrez Solarte, padrino de la licenciatura en ingeniería en desarrollo de videojuegos del ciclo 2020C. El profesor Jonathan Higareda Díaz, padrino de la licenciatura en animación del ciclo 2021A. También al licenciado Luis Adrián Saldívar Zavala, coordinador de la licenciatura en producción audiovisual. Y el licenciado Alejandro Jiménez Reyes, coordinador de la licenciatura en ingeniería en desarrollo de videojuegos. A continuación, les presento a quien nos honran con su presencia en el presidium. La egresada de la licenciatura en animación Citlali Libertad Ciordia Escobar. El profesor Carlos Eduardo Aguilar, padrino de la generación de la licenciatura en producción audiovisual del ciclo 2020B. También el coordinador de la licenciatura en animación, el licenciado Richard Christensen Vázquez. Y el director de la Universidad de Artes Digitales, el maestro Irvin Ortiz López. Ahora quiero darles la bienvenida a todos los egresados que nos acompañan el día de hoy de manera virtual, así como a todos sus acompañantes que nos acompañan el día de hoy. A continuación, la alumna Citlali Ciordia, egresada de la licenciatura en animación, nos dirigirá unas palabras de agradecimiento a la universidad y despedida a sus compañeros de generación. Buenas tardes, directivos, maestros, padres de familia, amigos y compañeros. Este día nos hemos reunido de una manera un poco habitual, que estoy segura que hace unos años no nos hubiéramos imaginado, pero con el mismo gusto y cariño de siempre, para celebrar el fin de una de las etapas más importantes de nuestra vida, una experiencia única para cada uno de nosotros que por fin culminamos. Hace 3 años tomaremos esta decisión que marcaría el rumbo de nuestra vida profesional y personal. Nuestro objetivo como grupo era poder adquirir el conocimiento y habilidades de lo que tanto nos apasiona. Desarrollarnos profesionalmente para salir a cumplir nuestros sueños, con esa emoción de que logramos estudiar lo que siempre soñamos. Sin embargo, nunca nos imaginamos la cantidad de experiencias que llegaríamos a vivir. Experiencias que nos formarían muchísimo para nuestro crecimiento personal, que nos harían madurar y tratar de ser mejor individuo, que nos enseñarían lo que es armarse de fuerza y voluntad para seguir adelante. ¿Cómo olvidar esos días de cansancio y desvelos, donde lo único que queríamos era dejar todo atrás, preguntándonos si en verdad éramos buenos para esto y darnos por vencidos nomás? Pero no, no lo hicimos. Seguimos esforzándonos cada día para sacar aquellos proyectos, sacando fuerzas que no sabíamos que teníamos, para que al final todo fuera compensado con aquella satisfacción de ver lo que logramos, de ver lo que somos capaces de hacer, de ver nuestros proyectos y tareas tan bonitos, algunas veces hasta superando nuestras propias expectativas. Los invito a irnos con este sentimiento, esa satisfacción de saber que somos muy capaces de romper barreras, de crear cosas que nos traen alegría a este mundo que muchas veces podemos perdernos en lo gris que llega a parecer. Justo eso es lo que somos. Somos creadores. No hay que olvidar la pasión con la que iniciamos y usémosla para seguir adelante, abriéndonos nuevos caminos con inimaginables experiencias. También a nuestros padres, quienes con tanto esfuerzo y dedicación apostaron por nuestra educación, apoyándonos en todo momento para seguir adelante nuestros sueños. Llenos de orgullo, ahora nos acompañan en el fin de esta etapa. Infinitas gracias por su compromiso, acompañamiento y sacrificio. Gracias por darnos la vida y buscar incansablemente nuestro bienestar. A nuestros maestros, la más profunda admiración por su profesionalismo, paciencia, preparar para nosotros cada clase
y más en estos tiempos que estamos totalmente conscientes que no fue nada fácil. Apreciamos ese esfuerzo cada día. Gracias a ustedes amamos nuestras carreras, por inspirarnos a ser excelentes profesionales tales como ustedes lo son, y porque hoy muchos de ustedes se convirtieron en nuestros amigos. Gracias a directivos y administrativos, quienes piensan en la institución todos los días del año, para llevar a cabo proyectos que mejoren la calidad de la educación, instalaciones, bienestar del alumnado para que los jóvenes que empiezan sus estudios llenos de sueños, metas y expectativas sigan creando, puedan desarrollarse en esta universidad. El destino es algo extraño, nunca se sabe cómo va a resultar las cosas, pero si mantienes tu mente y corazón abiertos, te prometo que algún día encontrarás tu propio destino algún día. Me despido con esta frase de nuestro querido tío Airo, agradeciendo mucho el espacio en el que se me permitió compartir estas palabras con ustedes. Felicidades por graduarnos, les deseo el mayor éxito para su vida laboral y personal. Muchas gracias, Itlali. En estos momentos, ahora solicitamos la presencia de el profesor Carlos Cárdenas para dirigir algunas palabras a los egresados. Hola, buenas tardes. Escribí estas líneas pues, para dedicarlas a la generación LPA con la que me tocó compartir pues, varios años y varios semestres a lo largo de esta carrera. Hay muchas cosas que no se pueden enseñar en las universidades o escuelas formales del audiovisual. Una de las más importantes, a mi parecer, es encontrar una voz propia, una manera única de mirar y a través de eso lograr comunicarnos. Al final del día, esa es una de las razones por las cuales nos convocamos aquí durante estos años, para comunicarnos, expresarnos a través del audiovisual. Sobre esa voz propia podemos hacer mucho hincapié, motivar mucho en su búsqueda, pero afortunadamente es algo que no se puede enseñar, que se descubrirá a lo largo del viaje, que se construye con cada película vista, con cada canción escuchada, con cada libro leído, con cada nuevo proyecto realizado. Los que tuvimos la fortuna de coincidir con ustedes a lo largo de estos años, no pretendimos, creo yo, enseñar el cómo se deben hacer las cosas, como si hubiera una sola manera de hacerlas. Simplemente compartimos nuestra mucha o poca experiencia para que con base en eso, ustedes encontraran su propio camino. Una universidad del audiovisual debe ser un lugar lúdico, de experimentación, un lugar para equivocarnos y aprender de nuestros errores, hacerlo por nosotros y nosotras mismos. Porque esto es un oficio, y la única manera de ser mejores profesionales será con base a la experiencia, al intentar una y otra vez. Este debe ser un espacio en el cual podamos probar de todo y descubrir nuestro camino, donde conozcamos cómplices de vida, futuros colegas, amigas y amigos entrañables. El mundo laboral ya es lo bastante rígido para que nuestros espacios de formación también lo sean. Yo espero que a lo largo de estos años hayan tenido eso, errores y aciertos, encuentros y desencuentros, dudas, experimentación, que cada experiencia la hayan guardado y convertido en un folio de vida, que todo lo transitado les haya permitido descubrir un camino y con suerte una voz. Hace casi 4 años que me tocó ingresar a mí en esta universidad. El primer grupo con el que me topé, la primera clase que di, fue con ustedes. Una aula llena de primerizos en este espacio. Compartimos un lindo proceso, creo yo. Conectamos nuestras motivaciones personales con nuestro quehacer cinematográfico. Intentamos descubrir en el audiovisual una manera de expresar cómo vemos el mundo. Es lindo cerrar los círculos y abrir otros nuevos. Nos reencontraremos en otros espacios y seguiremos creando juntos y juntas, y espero que esa voz propia que han logrado los acompañe e identifique siempre, que sus películas del mañana sean personales y honestas. Recuerdo que en algún momento de la carrera, cuando hablábamos de ese cine personal, haberles compartido la proclama de François Truffaut sobre el cine del futuro. Es por eso que ahora pido prestadas sus palabras, que hace más de medio siglo no pierden una pizca de vigencia. Ese loco francés decía en 1957 lo siguiente: el cine del futuro será mucho más personal, como una novela individual y autobiográfica, una confesión o un diario. Los jóvenes cineastas expresarán en primera persona y contarán lo que les ha sucedido. Podrá ser la historia de su primero más reciente amor, de su despertar político, el relato de un viaje,
una enfermedad, su servicio militar, su matrimonio, sus últimas vacaciones. Y será agradable, pues será algo real y novedoso. El cine del mañana no será dirigido por funcionarios de la cámara, sino por artistas, para quienes la filmación de una película será una aventura maravillosa y emocionante. El cine del futuro se parecerá a la persona que lo hizo y el número de espectadores será proporcional a la cantidad de amigos que el director tenga. El cine del mañana será un acto de amor. Eso es lo que deseo para ustedes, que cada uno de sus futuros proyectos sea un acto de amor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. En estos momentos se realizará el nombramiento de los alumnos egresados de la Licenciatura en Animación, ciclo 2020B, Camacho Godoy, Diana Carolina. López Flores, Acalito Huí. Madrigal Sandoval, Camila. Yáñez Juárez, Fernando Antonio. Quintana Tiscareño, Alejandra Ané. Villanueva Vázquez, Héctor Miguel. Aguilera Apodaca, Sofía Lorena. Apodaca Velasco, Marcos Cinedine. Castellanos Ver, Cristian Raxo. Espinosa Gudiño, Luis Enrique. Garrido Zazueta, Saralí María. Leiva Figueroa, Damián Isaac. Medina Rivera, Isaac. Tenorio Carrillo, Enrique Isaac. Flores Cervantes, Paulina Antonia. Morales Román, Samantha. Martínez Valderas, Jesús Ulises. Quiñones Díaz, Francisco Alejandro. Granados León, Elizabeth. Quintana Tiscareño, Fernando. De la Licenciatura en Producción Audiovisual, ciclo 2020B, Lecona Cárdenas, Cintia. San Miguel Amaro, Mario Alberto. Serrano Gutiérrez, Alfredo. Solís Martínez, Claudia Estefanía. Silva Vargas, Aileen, Adriana. Mesa Insunza, Fernanda. Monroy Escamilla, Francisco de Jesús. Navarro Mendoza, Miriam Lismet. De la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos, ciclo 2020C. Pineda Chávez, Luis Alberto. Ramírez Williams, Abner Benjamín. Licenciatura en Animación, ciclo 2021A. Chavira Mendoza, Juan Pablo. Cortés Rojas, Olaf. Medero Cervantes, Sandra. Rubio Cruz, Marta Isabel. Ciordia Escobar, Citlali Libertad. Merced González, Dafne. Ayala Guzmán, Oscar David.
Murrieta Barrera, Mario Joaquín. Nakamine Ramírez, Hichiro. López Valdés, Hugo. Pérez Martínez, Ana Karen. Ortiz Macías, Raquel. Hostos Guerrero, Andrés. Sada Pita, Daniel. Muchas felicidades a todos. Ahora, el licenciado Richard Christensen, coordinador de la licenciatura en animación, dirigirá algunas palabras a los egresados. Felicidades a los graduados de forma virtual. Lamentablemente hubo familiares, amigos o personas que se quedaron en el camino por esta pandemia. Demos 30 segundos de silencio por aquellos que nos acompañaron y fueron un soporte que ahora no se encuentran con nosotros. Ahora que están en esta nueva etapa profesional, quiero decirles que toda crisis como esta genera una oportunidad y en nuestras carreras han surgido nuevas oportunidades de aprendizaje, de desarrollo y de diversidad. Para la producción audiovisual se acrecentó la experiencia de la producción virtual como esta y cambiaron métodos y protocolos que posiblemente tengamos que manejar para siempre. Para la ingeniería en desarrollo de videojuegos y animación, hay varias empresas que abrieron sus puestos de trabajo de forma remota a nivel mundial y eso traerá muchas oportunidades o ofertas internacionales. Asimismo, el streaming y la nueva forma de apreciar el séptimo arte ha cambiado con un acceso múltiple a la televisión y al contenido multimedia. La misma crisis que estamos afrontando traerá nuevas formas de flujos de trabajo, nuevos métodos de desarrollo, artísticos, técnicos y estructurales. Para cualquier área se está desarrollando tecnología que aún no hemos conocido o que estamos a punto de conocer. Los cambios son buenos, pero implican muchos duelos y retos. Estos retos serán el mantenerse actualizados y dominar los fundamentos que les fueron otorgados durante su carrera. Agradezco a Irving Ortiz López por hacernos llegar el hardware o gestionar el hardware necesario para que este evento fuera posible. Y estos fundamentos que han sido aportados por alumnos y miembros de este evento, como Adrián Saldívar y Manuel Reyes, que han aportado mucho esfuerzo y dedicación para este evento que sea posible. Agradezco mucho eso y felicidades a todos ustedes que participaron, alumnos, y a todos ustedes, profesores y coordinadores y dirección. Ahora bien, con todo lo mencionado con anterioridad, es para que aprendan a implementar y capaciten a otros. Eso siempre los hará mejores personas en la vida. Trabajen en equipo, más en estas áreas artísticas y de desarrollo de software, donde los egos son difíciles de afrontar, y fomenten un buen ambiente laboral en sus núcleos de trabajo, pues la comunicación es el factor principal para empatizar, crecer y a veces, solo a veces, disfrutar y saborear la gloria de los logros, pero vivirás más fracasos que te harán llegar a estos logros. Sin miedo al éxito, papi. Échenle ganas. Muchas gracias, Richard. Finalmente, nuestro director, el maestro Irving Ortiz López, dirigirá algunas palabras a los egresados. Hola, buenas tardes a todos. Sumado al agradecimiento de Richard, pues también al profesor Prince y a todo su equipo en el desarrollo de la tecnología en la que estamos montados para el procesamiento de este evento. Y bueno, y cada uno de los que están detrás de cámaras y hacer posible la logística y todo lo que implica hacer este evento. Y
Yo quiero compartir algo que es crucial en este momento. Cuando tomamos el proyecto de la universidad, algo que siempre teníamos como claridad era cuál era ese perfil, y ese perfil apuntaba a la alta cualificación. ¿Qué significa eso? Personas que son capaces de poder adaptarse, perfiles que pueden competir no solo acá en México, sino a nivel internacional. Sabíamos que eso implicaba un reto, y el reto principal era la exigencia, algo que culturalmente tendríamos que romper, y en ese momento muchas personas que estaban en el proyecto nos comentaban es ¿por qué ir contracorriente? ¿Por qué ir en animación hacia 2D cuando todos iban hacia 3D? ¿Por qué esperarnos? ¿Por qué en ingeniería enfocarnos en desarrollar herramientas, tecnología y no ser solo usuarios de tecnología? En producción audiovisual, romper los esquemas y hacer una serie de cambios que tenía que ver hacia un futuro que pareciese que estuviera lejos, pero decepción. Este año que pasó, algo que nos dimos cuenta es la importancia del conocimiento. Puedes utilizar muchas herramientas, puedes tener acceso a la parte de la tecnología, pero sin la experiencia de una metodología, sin hacer todo eso que está atrás de la parte de la exigencia, entonces es cuando te das cuenta que el conocimiento es lo más importante. A nivel mundial, estamos en una situación donde tanto jóvenes que ya han egresado, ustedes, el reto es cómo hago uso de ese conocimiento para poder integrarme a una nueva realidad donde esa realidad, lo más valioso, insisto, es el conocimiento. Entonces, la tecnología avanza, sustituye a muchas personas. Nuestro campo profesional cada vez se abre las puertas, como dijo Richard, se abren oportunidades, pero esas oportunidades se abren a todo el mundo. Y cuando se abren a todo el mundo, ¿qué significa eso? Es que los animadores no solo van a competir entre ustedes mismos, o los productores, o los de ingeniería en videojuegos, sino están compitiendo o tienen ese perfil con otros egresados que en este momento también lo están haciendo en Brasil, Argentina y otras partes del mundo. La universidad es un proceso donde tú armas tu caja de herramientas. En algún momento yo les compartía es los profesores nos enfocamos en darles una serie de herramientas para que ustedes puedan generar ese conocimiento, pero si esa caja de herramientas ustedes no la utilizan o no le sacan provecho, es como tener todo un arsenal y solo quedarse con lo mínimo. Entonces mi invitación es, chicos, hagan uso de esa caja de herramienta. Identifiquen que lo que experimentaron en la universidad es una pequeña parte de lo que es de la realidad. Entonces, esto implica que el ritmo que ustedes han adquirido, la exigencia que han adquirido, pues obviamente es una pequeña ventana de lo que viene del mundo real. Felicidades. Y bueno, y sin antes despedirme, agradecer a los papás por su confianza. Igual que señalaba Richard, creo que muchos de nosotros perdimos a familiares, y en este proceso del nuevo caminar, pues también dedicarle este esfuerzo a esas personas que nos estuvieron acompañando. Gracias. Y pues bueno, siempre es una serie de sentimientos encontrados en relación a verlos partir, pero también es cuando se convierten en colegas, y creo que eso es lo más importante. Felicidades, chicos. Muchas gracias al maestro Irving Ortiz. Ahora no es posible despedirnos sin antes decir a todos los egresados el mayor de los éxitos y felicitar en gran medida a sus familiares, pues es este un éxito conjunto y que sin duda ha permitido que estos estudios lleguen a buen término, a pesar de la pandemia mundial en la que estamos viviendo. El personal directivo, administrativo y docente de la Universidad de Artes Digitales agradece su presencia en esta ceremonia
y les reitera su felicitación por sus logros obtenidos. Muchas gracias.